soy Anthony Choi y este es tu programa. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Y bien, queridos amigos, en esta primera hora en el cual ustedes son el principal protagonista, los principales protagonistas a través de sus tan interesantes historias. Empiecen a llamarnos al 01212-4100. 01212-4100, 01212-7165, repito, 01212-7165 y gratuitamente al 0813-140, 0813-140. También quiero contarles que pueden enviarnos audios de sus tan interesantes historias al WhatsApp 971-416-862. Lo repetimos, 971-416-862. Y también nos pueden escribir al inbox del Facebook del programa. Sí, tenemos un Facebook que se llama No Estamos Solos RPP. Lo repetimos, No Estamos Solos RPP. Así que les invitamos a que nos cuenten aquella experiencia sobre el tema OVNI que no ha compartido por nadie, porque ustedes dicen, no me van a creer. Llámenos al 01212-4100, 01212-4100, o de repente aquella anécdota sobre el tema paranormal, que vieron un fantasma, que se encontraron con lo que yo llamo los monstruos ancestrales del Perú, o sea, el tema de las jarjarias, los muquis, los tunches, los pistacos, los yacurunas, los yacumamas. Es vasto el universo, entre comillas, imaginario, que tiene el Perú con respecto a los seres míticos. También pueden llamarnos al 01212-7165, 01212-7165. Y también, de repente, aquella experiencia que tenga que ver con el tema de los duendes, con el tema de las conspiraciones, con el tema de las leyendas urbanas, y aquella experiencia que de repente han dicho, no la he contado con nadie, porque de repente pueden pensar que estoy loco, que me estoy inventando. Y no, nosotros tenemos aquí ya pues más de 17.000 llamadas telefónicas, y por eso tenemos, le decimos, otro teléfono. Nuestra línea gratuita, 0800-13-140, 0800-13-140. Muy bien, y en este momento está llegando una llamada desde Ancash. Estamos con Alejandro. Hola, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Alejandro, ¿estás ahí? Bienvenido a No Estamos Solos. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo le estás, doy Alejandro? Bienvenida. ¿Qué tal? Le doy la bienvenida a su programa. Muy bien. Bueno, no sabes quién da la bienvenida a quién, pero lo importante que estamos en contacto, mi querido Alejandro. Pero cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? De apoyar estas tan interesantes, tan impresionantes, ¿no? Con bastante realidad y veracidad. Y debe sacar los programas parándula. Digo, no estar más en la televisión. Y ahora, un programa suyo que es tan interesante, cada día que pasa, cada tiempo que pasa, doctor. Era para decirle. Bueno, Alejandro, yo estoy dispuesto. Con todo gusto, ¿ah? Muy bien. Ahora tenemos otra llamada desde Chaclacayo. Nos está llamando Chanel. Hola, Chanel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, doctor Choi, feliz de escucharlo y de que haya entrado mi llamada. Muy bien. Chanel, una curiosidad. Chanel es tu nombre, un bonito nombre, ¿eh? Me hace recordar a esa gran ícono de la moda, Coco Chanel, ¿no? Sí, gracias. Sí, todos me dicen eso. Es único. Sí, claro que sí. Pero bueno, ¿qué historias tienes para nosotros, mi querida Chanel? Doctor Cho, yo tengo mellizas que el 3 de septiembre han cumplido 3 años. Entonces, he tenido unas experiencias con duendes. Así. Ay, ¿qué ha pasado? Cuando tenían 3 meses, una de ellas es la que más tiene estos episodios, ¿no? Entonces, en sueño, yo soñé, valga la redundancia, de que una persona baja con una ropa muy vieja, un color muy viejo, se acercaba a la cuna y cargaba a la bebé. Y yo en sueño vi que la bebé tenía un ojo abierto y un ojo cerrado. Entonces yo me he levantado de la cama en mis sueños y he empujado a esa persona, esa cosa, y ha soltado a la bebé. Entonces cuando ha caído la bebé, gritó, y gritó de verdad. Entonces yo me paré y fui a verla
y le encontré así con un ojo abierto y un ojo cerrado. ¿Así? Como a las 3 de la mañana, me acuerdo. Esa fue una vez. Ya. Okay. La segunda ahora vez, pero ojo que eso que tú viste, esa persona viejita que acercaba a tu bebé, era dentro del contexto de un sueño, ¿no es cierto? Era de un sueño, sí, doctor. Ya, okay. Pero ya, cuando yo fui y la cargué, o sea, ella gritó justo en mi sueño cuando esa persona la botó, ¿no? Ahora, claro, el segundo sueño, eso fue Jesús María, porque nosotros vivimos en Jesús María. El segundo okay. sueño fue acá en Chaclacayo. Acá en Chaclacayo estuvimos en el cuarto durmiendo y se me pasó por la nariz un olor, pero así a viejo, recontra viejo, que nunca lo había sentido así antes de dormir. Y esa noche yo soñé también que se me presentó un niñito, pero era como un muñequito. Eso fue la segunda vez. Ahora, la tercera vez sí es impactante, doctor Choi. ¿Por qué es impactante? Cuéntanos. Justo eso fue cuando fuimos a un viaje a Pomabamba. Dormimos todos en un cuarto del hotel. Y en mis sueños también, yo veo que mi bebita Lucita estaba conversando con dos niñitos en mi sueño. Ya. Estaba conversando y ella estaba atenta, como que ellos le contaban algo. Entonces yo me acerco al cuarto y uno de ellos se escapa, pero sí yo logro agarrar al otro que le estaba contando algo. Entonces yo lo agarro y le digo, ¿qué le estás diciendo? Y me miraba, yo ya más fuerte, ¿qué le estás diciendo? Y tenía una expresión como de risa. Entonces yo burlona. Entonces yo tenía como alcohol en la mano y se le eché. Y cambió su rostro. Salió como una nariz más larga y como una trompa. Entonces le dije, ¿qué le estás diciendo? Me dijo el inicio de los tiempos. Perdón, ¿qué le estaba diciendo? ¿Qué te dijo que le estaba diciendo? Le estaba diciendo, me dijo así, o sea, yo le dije, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estás contando? Dime. Y me dijo, el inicio de los tiempos. ¿El inicio de los qué? De los tiempos. ¿El inicio de los tiempos? Sí, y me pareció recontra raro. Es rarísima esa frase, ¿eh? Enigmática. ¿Qué le estás contando a mi bebé? El inicio de los tiempos. Qué cosa tan... Hola, pero esto también fue un sueño también, de Chanel. Sí, fue por un sueño, pero justo también a esas horas ella se me acerca y me agarra de la mano. O sea, siempre que tiene esas pesadillas, sueños, ella viene y me busca y me agarra de la mano. Ya. O sea, como que ella también tuvo ese mismo sueño, una pesadilla. Lo que pasa es que ella no habla bien, no se puede expresar todavía. Claro. ¿Cuánto tiempo tiene tu bebé? 3 años. Acaban de cumplir 3. Claro, de repente no se expresa todavía con la suficiente locuacidad. Ahora, cualquier persona que te escuchara diría, no, pues la señora solamente tuvo pesadillas, tuvo sueños. ¿Por qué piensas que no fueron simplemente pesadillas con duendes, Chanel? Porque no me hubiera imaginado esa respuesta de esta entidad era la tercera vez que tenía este sueño, ¿no? Esta pesadilla. Tan mira, yo te digo una cosa, Chanel, y esto no es porque quiera defenderte en cuanto a la veracidad de lo que has contado. Mucha gente dice, yo tenía una historia, pero si ha sido soñada, dentro de un sueño. Ah, ya, si es sueño, entonces no ha ocurrido en la realidad, entonces no es, ¿no? Pero yo soy de las personas que cree que lo que nosotros soñamos, o sea, cuando uno está dentro del contexto de un sueño, es una realidad. Y muchas veces es otra realidad, pero tan real a esta, ¿no es cierto? Solamente que está, es como si estuviera en otro plano, en otra dimensión, ¿no es cierto? Pero es real. De hecho, esto se parece mucho al tema extraterrestre. Hay muchas entidades que de repente que se presentan en sueños. Ah, no, esto no pasó, fue un sueño. No,
A veces dentro de ese contexto del sueño se pueden presentar muchas, muchas realidades. Así que hay que tomar muy en cuenta. Muy bien, gracias mi querida amiga. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya regresamos. No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya saben, queridos amigos, esta noche tenemos preparado un programa muy interesante para ustedes a partir de las 10 de la noche. Los fantasmas del Marimoto, presencias paranormales en una tragedia del Japón. Y seguimos con sus tan interesantes llamadas en esta primera hora, al cual ustedes son las estrellas, son los protagonistas con sus encuentros con lo desconocido. Y ahora tenemos una llamada desde Ica. Estamos con Jenny Moreno. Hola Jenny, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, señor Choi. Es un gusto para mí poder comunicarme con usted. Bueno, seguimos desde el año pasado, desde la pandemia. Ajá. Mi hijita es fanática de usted. Ella tiene 12 años, ella se llama Ximena, y es la que me ha incentivado a ver, para contarle lo que me pasó hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, yo... Muy bien, Jenny. Sí, era la que me incentivaba. Sí. Me dice, no mames, desde el año pasado ella quería que yo le contara esa historia, pero bueno, no se pudo, y ahora esta vez sí estábamos en la sala, escuchándolo, porque es la que escucha los días sábados a usted. Entonces me dice, mami, cuenta tu historia. Mire, le cuento. Esto pasó hace muchos años atrás. Yo vivo en Ica, en el centro de Ica, pero ¿qué pasa? Okay. Que mi papá, él era chofer de tráiler. Entonces, cuando mi papi venía de Arequipa o de Lima, siempre nos teníamos una casa huerta fuera de la ciudad de Ica, que queda en la Panamericana Sur, ya como quien se va para Nazca. Ya, entonces, mi papá siempre nos llamaba por teléfono, decía, ¿saben qué? Las espero en la casa, ¿ya? Sí. Y nosotros siempre nos íbamos con mi mami y con mis hermanos a esa casa huerta. Mi papá llegaba y ya agarraba, pues, entraba, porque es una casa huerta grande, entonces y entraba en su tráiler y lo estacionaba ahí. Y entonces mi mamá y yo se quedaban dormidos en la casa, que porque había una... varias casas allá en ese lugar... de nosotros, ¿no? De propiedad de mi papá y mi mamá. ¿Qué zona, Jenny, de Ica es esa? ¿Dónde estaba? Yo soy del centro de Ica, señor Choi, pero la que le estoy contando es en la Panamericana, como quien se va a Nazca, es un distrito que se llama Camino Grande, es antes de llegar a Santiago. Es la misma Panamericana, ¿ya? La misma Panamericana. Entonces, de poco se abrió eso de las 9 de la noche, más o menos, se estacionó su carro, todo, hemos cenado junto con mi papi y todo. Y de ahí, bueno, ya hemos conversado y de ahí, a mí siempre me gustaba, yo tengo mi hermano que es 7 años menor que yo, y siempre me gustaba así estar con él, ¿no? Entonces, siempre nos quedamos así en el carro, en el papá, en el trailer, nos quedábamos una vez escuchando música, ¿no? Y a veces nos quedábamos dormidos ahí porque como era una casa huerta, todo está cerrado. Entonces, esta noche nos quedamos a dormir en el trailer porque tiene camarote el trailer. Entonces, nos quedamos a dormir ahí con mi hermanito, con el menor, y... sería pues, o sea, mi hermano se queda dormido, sería pues como las 12 de la noche, y yo también me quedo dormida, ¿ya? En el tráiler, porque como le platico que es un tráiler con camarote. Entonces, sería pues entre la 1 y la 2 de la mañana, siento que es como un sonido, como que se desinfla una llanta, ¿no? Ese sonido. Y eso me despierta a mí. Entonces, ¿qué hago? Me despierto y veo, señor Choi, una luz. Sí. Que alumbraba todo lo que estaba a mi alrededor. ¿Ya? Sí. Entonces era una luz enorme, enorme, que alumbraba como de la parte de arriba hacia el tráiler. Y abarcaba bastante dimensión. ¿Por qué? Porque, o sea, como es un lugar que está fuera de Ica, hay árboles, ¿no? Hasta los árboles los alumbraba, que estaban pues a unos 30 metros, ¿no? Pero la luz, Jenny, venía de arriba. De arriba, sí, era esa luz blanca como fluorescente, pero un reflector. Fuerte. Ajá, fuerte, fuerte. Que yo en un principio creí que, como es Panamericana, creí que era un camión, un grande, ¿no? Pero no. Otro tráiler. Claro, entonces, porque la luz, o sea, al venir pasa, pero esta luz no, esta luz quedó ahí de la parte de arriba, enfocaba todo, era como de día. Yo he visto. Porque, mire, en esos tiempos, en esa zona, había luz, o sea, por horas. Y la luz se apagaba eso de las 10 de la noche, la luz llegaba a 7 de la noche, y a las 10 de la noche no había luz ya. Entonces, todo era oscuro, ¿ya? Entonces,
vi claramente todo lo que, o sea, todo lo que es alrededor, árboles, todo. Y usted sabe que los trailers son grandes, son altos, ¿no? No es un auto pequeño, es alto. Entonces, y el sonido, eso fue lo que me espantó. Es un sonido como cuando se cicla la llanta, fuerte, fuerte, fuerte. Como fuerte. Se cifra una llanta, así. Ajá. O algo así. Así, ajá. Entonces, un zumbido, digamos, sería como un zumbido, Jenny. Un zumbido, claro, pero es como que cuando se desinfla la llanta, bota el aire, ¿verdad? Igual, claro, fue. Claro. Y ese sonido fue el que me despertó. Entonces, yo escuchándolo a usted, ¿no? Esto, durante todo este es más de un año que yo lo escucho y veo también las versiones, las personas que han pasado todas estas situaciones. Entonces, yo me imagino, y no sé si usted qué me dice al respecto, para mí de repente ha sido un ovni, ¿no? Porque o sea en esos tiempos no se escuchaba nada de esas cosas todavía, claro, ¿no? Era casi un mito, no se escuchaba esas cosas, ¿no? Porque yo ahora escuchándolo a usted y esa noche, o sea, el día siguiente le pregunto a mi papá, porque mi papá se quedó como yo a dormir con mi mamá en la casa y yo me quedé dormido con mi hermano en el trailer. Entonces, mi papá me dice, sí hija, yo también lo escuché. Mi papá me dijo, o sea, pero ¿cómo terminó todo, Jenny? O sea, era una luz como luz de día que alumbraba una gran zona, claro, venía de arriba. Así es. Era una luz de arriba y era una luz como un fluorescente, gigante. Pero es una luz tan potente que todas las cosas las se ven nítidamente, ¿no es cierto? Todo, todo se veía como un día, como el día. Como el de día, sí. Sí, no sé, o sea, a veces porque yo, bueno, como lo escucha usted, no sé si tendrá relación con los ovnis, porque a veces también ellos creo que ¿cómo terminó todo, Jenny? ¿Cómo terminó todo al final? Habrá sido en segundos, habrá sido pues unos 10, 15 segundos, más no fue, doctor. Y de ahí apagó. Lo alumbró a tal forma que todo lo vi, y ahí era pues ya una señorita y tenía 17 años. Entonces yo me he dado cuenta, no sé, una niña después de decir pues de 9, 8 años, que de repente lo soñé, ¿no? Entonces yo estaba, yo lo he visto. Y al día siguiente le cuento a mi papá, y mi papá me dice, sí, hija, sí lo sentí, me dice mi papá. O sea, mi papá también sintió el sonido y me dijo, sí, porque, o sea, justo la cama de ellos quedaba en una ventana, en los vidrios. Entonces, entonces yo no sé qué relación tiene, ¿no? Pero curiosamente. Curiosamente, mi querida Jenny, hace como dos semanas atrás hubo una llamada de Ica, de una señorita que contó una experiencia muy parecida, que dice que ella con dos amigas se fueron a, o no sé qué parte, no recuerdo en estos momentos, pero era en Ica, se internaron en el desierto porque ellas tenían que llegar, no me acuerdo, era un punto que, bueno, que tenían que ir y se perdieron. Y luego cuando trataban de regresar estaban así perdidas, asustadas en el desierto, en la noche hacía mucho frío, ya estaban con chorcito, con polito y nada más, y de repente dice que vieron una luz que los alumbró, como igualito como tú me estás contando, con luz de día, venía de arriba una luz potente y ellos se quedaron así y de repente la luz después se fue, pero estaba como si estuviera rastreando, ¿no? Y ahí y ya después se fue. Pero mira, de ese tipo de experiencias en Ica a mí me han contado muchísimo. ¿Saben qué zona, por ejemplo? En la zona de Pozo Santo, antes de llegar a Ica, ¿no? ¿Sí? Donde había una capilla, ¿no? Antes de llegar a Ica, a la mano izquierda, en la carretera, y ahora ya no existe, ¿no? En Pozo Santo, en Ocucaje, también me han contado que han tenido ese tipo, en Palpa, inclusive. Nazca, en Palpa, a mí me dio ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, ahora, ¿qué es eso? O sea, no, todavía no se ha determinado qué es. Claro, uno tendería a relacionarlo, lógicamente, con el tema ovni, ¿no? Porque, ¿qué cosa puede ser que alumbre desde arriba, ¿no? Con una luz tan extraña, tan amplia, ¿no? Tan potente, pero no es una potencia, eso es lo que mucha gente, y eso tú me vas a decir también, Jenny, seguramente, no es una potencia así que deslumbre, sino es una potencia que hace que las cosas se vean claritas, como si fuera luz, como si fuera de día, ¿no? No sabemos la naturaleza de qué es eso. Hay zumbidos, hay otras personas que han contado simplemente que eran total silencio, ¿no? Pero la verdad que lo único que podría ser, claro, a un nivel especulativo, mi querida Jenny, es que simplemente es eso, la posibilidad de que sea un objeto volador no identificado, un ovni.
Muchas gracias, Jenny. Y bueno, salúdame también a tu hijita Ximena. Tenemos mucha audiencia infantil y juvenil en el programa. Así que a todos ellos los saludamos. Muy bien, hacemos la pausa y ya regresamos aquí en No Estamos Solos a través. Y este es tu programa, No Estamos Solos, a través de RPP, la voz del Perú. Saben, esta noche tenemos un programa muy interesante, Los Fantasmas del Maremoto. Presencias paranormales en Tragedia del Japón, esto a partir de las 10 de la noche, en esta producción, en esta edición de nuestro programa, el cual hacemos con todo cariño, ¿no es cierto? En los controles, Sergio Roldán, y esta noche en la producción, Pedro Goñi, ¿no es cierto? Haciendo este programa para entretener, acompañar e informar y, cómo no, emocionar a toda la familia peruana que tiene a bien escucharnos todos los sábados y domingos desde las 9 de la noche hasta las 10 de la noche. Y si me permiten, quiero saludar a dos jovencitas que escuchan mi programa. Como digo, yo tenemos un gran público juvenil, adolescentes, también infantil, ¿no? Saludamos a Suami y Ariadna Frausto García, que está escuchando con sus padres en este momento el programa En Familia. ¿Ah? Muy bien, también quiero saludar a Fabiola Flores de Turismo I. Un fuerte abrazo a mi querida Fabiola. Y así a todos los oyentes que nos siguen, que siguen nuestro programa. Muy bien, ahora tenemos una llamada desde Tacabamba, Chota, en Cajamarca. Estamos con don Augusto Bocanegra. Augusto, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Como siempre, tratando de contribuir con mis narraciones referentes a este mi pueblo, Tacabamba. Sí, don Augusto, estamos muy contentos de que usted nos llame, pero curiosamente, desde que empezaron las elecciones, la segunda vuelta es que empezaron a llamarnos desde Tacabamba. Muy interesante. Bueno, don Augusto, ¿qué nos tiene esta noche? Esta noche quisiera narrarles algo bastante misterioso, algo de que sucede a toda la comunidad tacabambina, que sucedió. ¿Qué ha pasado? Resulta de que por los años 60 y 70, casi por los 70, apareció acá en nuestra ciudad de Tacabamba, apareció un anciano septagenario, muy curioso, que decía llamarse Ruperto Pasco, pero decía que su nombre no le agradaba ni su apellido, y que lo tratemos solamente como Místico del Ande. Místico del Ande. Así lo tratemos, Místico del Ande. Y era procedente de la Sierra Central de Huancay, Huancaíno, por ahí era este señor. De la Sierra Central, Sí. Y para nosotros era pues un personaje extraño, ¿no? Muy muy diferente a nuestros habitantes de acá de la Sierra Norte. Entonces, este señor era muy hábil en la música. Tocaba toda clase de instrumentos y cantaba. Y comentaba muchas cosas. Era un personaje a simple vista muy interesante. Que llegó a calar acá en el pueblo. Decía que él ha dejado sus tierras natales, sus tierras centrales, buscando un lugar muy tranquilo, y que había escuchado que Tacabamba era un sitio así muy tranquilo, muy apacible. Muy tranquilo. Entonces decidió venir, escogió al azar este pueblo y vino a vivir en Tacabamba. Tenía una pensión seguramente por músico o algo, y cobraba mensualmente una pequeña pensión en el Banco de la Nación. ¿Y como de cuántos años sería el caballero? Ya, 70 años, un septagenario era ya anciano, pero muy habiloso. Se hacía amigo de todos, asistía a las reuniones sociales, asistía a las reuniones cívicas, a las reuniones que hacíamos con las autoridades, con el pueblo y las comunidades. Era muy animoso. Una agitada vida social. Y la verdad que se ganó mucha simpatía, el Místico del Ande. Ya todos lo tratábamos como Místico del Ande. Místico del Ande. En ese entonces había escuchado los comentarios, este señor había escuchado los comentarios de que en el pueblo, en Tacabamba, en la ciudad y en el campo, sucedían cosas
que nos afectaba mucho. Toda obra que se comenzaba, obra pública, no terminaba bien, fracasábamos. ¿Cuántas obras que se empezaban con todo entusiasmo, se gestionaban, se iniciaban, no terminaban? No culminaban. Por ejemplo, teníamos el agua potable, estando ya terminada, no fue entregada. El jefe de la empresa que construyó murió muy lejos y ya no... Y por muchos años esa obra terminada no funcionaba. También tenía, por ejemplo, el centro de salud, que también se consiguió con todo entusiasmo, se dio el terreno, y cuando ya estaban listos para ponerle el techo, también la empresa desapareció. ¿Y por qué pasaba eso? ¿Era una mala gestión de las autoridades? ¿Por qué tanta obra inconclusa, no? Se trataba de, nos esmerábamos en todo, nos esmerábamos en todo, pero al fin y al cabo la obra resultaba mal. Por ejemplo, la planta hidroeléctrica, que cuando ya estaba por iniciarse en el lugar adecuado, resulta que vino una ley nacional que llevaba el río Conchano, lo llevaba a la costa por intermedio de un túnel, y quedó la obra, quedó iniciada prácticamente haciendo el canal. Claro, las quedaron inconclusas, no, pero instaló, cuénteme, don Augusto, ¿y en qué quedó lo del el Místico del Ande? El Místico del Ande, al ver que tantas obras, escuelas, colegios abandonados, unas muchísimas obras fracasadas, entonces, él como era tan curioso, y a la gente le conversaba algunas cosas personales. Oye, le decía, tú, a ti te ha sucedido esta cosa, ¿no? En tu vida. Sí, y era cierto, como prácticamente como un adivino, como una persona, un visionario, ¿no? Claro. Tenía ese don de predecir lo que había sucedido a una persona, a una familia, eso, ¿no? Okay. Entonces, un día que estábamos en una esquina del parque, reunidos muchos señores, conversando con el Místico del Ande, nos dijo que por qué, nos preguntó por qué fracasaba tanto se fracasaba en las obras públicas. Nosotros decíamos que no sabemos, no hay control, no se realiza, hay mucha informalidad, opinábamos. No, dijo, yo sé por qué Tacabamba fracasa en todas sus obras. Así, a ver, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa? ¿Por qué Tacabamba? ¿Y por qué era? Mal. Entonces nos dijo, miren aquel cerro, al frente había un cerro, el cerro de Ayaque. Miren, en una de las, porque ese cerro de Ayaque tiene dos puntas, dos cimas. Okay. ¿No? En una de ellas, miren, casi en la punta del cerro, ¿qué es lo que ven? Y nos insinuaba que miremos y veamos. Bueno, le decíamos, ahí hay un derrumbo. Todo era, pues, en ese cerro, pajonales, montículos, ¿no? Malezas y tales, ¿no? Claro. Pero efectivamente había una parte blanca, era un derrumbo. En alguna vez, por las lluvias, a veces Don Augusto, si usted me permite, tenemos que ir al siguiente bloque, tenemos que dar paso a nuestros anunciantes, así que acompáñeme para que culmine la obra y por fin sepamos por qué no se culminaban las obras públicas en Tacabamba. ¿Era una mala administración? ¿O era a una influencia desconocida? Así que acompáñeme al próximo bloque para seguir con la historia, ¿ok? Y también, cómo no, en el próximo bloque también ya estaremos entrando en materia para tratar el tema que esta noche nos ocupa, los fantasmas del maremoto, presencias paranormales en Tragedia de Japón. Con todo eso, regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Bien, queridos amigos, en breve momentos estaremos entrando en materia con el tema central, los fantasmas del maremoto, presencias paranormales en Tragedia del Japón. Pero estamos con una llamada pendiente de don Augusto Bocanegra de Tacabamba, Chota, Cajamarca. Él nos comenta que había un señor que era muy conocido, Ruperto Pasco. Él parece que era de la zona de la Sierra Central, se hacía llamar el Místico del Ande, y luego se hizo muy popular en su comunidad porque empezó a parecía que tenía como dotes de visionario, dotes de persona que podía ver más allá de lo evidente, y empezaron a decir por qué las obras de la comunidad no avanzan, y él dijo, la culpa la tiene un cerro, y se llevó al cerro y había una zona como derrumbada, y ahí nos quedamos. Don Augusto, cuéntenos, ¿y cómo terminó esta historia? Bueno,
al ver nosotros el grupo de personas que estábamos conversando con el místico delante, al dirigirnos a la punta del cerro, donde había una cruz que en el año 1900 unos frailes franciscanos llevaron una cruz en una peregrinación y le nombre de la cruz y el cerro de San Pedro. Entonces, al concentrarnos en las miradas, descubrimos algo terrible. Ese derrumbo tenía la forma de una calavera, pero una calavera amenazante. ¿Cómo se había formado un derrumbo con algunas cosas? Estaba la calavera bien patética, bien clarito, se veía que era una calavera que amenazaba a la ciudad de Tacabamba. Y efectivamente, al pronunciarse el místico delante, dijo, es así, efectivamente, esa es una calavera, y esa calavera es la que es la desgracia de Tacabamba, dijo, es la desgracia, eso ha procedido por una maldición de un cura que alguna vez ustedes lo habían sacado de Tacabamba de una forma muy, muy violenta. Entonces muy ese brutal. Cura al ser sacado, al ser arrojado, al ser despedido de una forma, lo sacaron en burro de Tacabamba, ¿no? Porque era un cura muy abusivo. Entonces dijo, esa maldición es la que está en esa calavera, y esa calavera, mientras existe esa calavera, Tacabamba no progresará, será un pueblo atrasado. Ninguna obra va a resultar benéfica, ¿no? Y al final entonces, Fernando Augusto, ¿qué pasó? ¿Cómo terminó todo? Tenemos que entrar al tema. Sí, todo el mundo nos dábamos cuenta que era una calavera amenazante, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué hicimos? Mandamos peones, mandamos gente con sus herramientas para que con sus herramientas derrumben más y lo borren, pues lo borren esa figura. Claro, la forma de la calavera. Y eso se hizo, hasta tres veces se hizo. Y las tres veces volvía a aparecer la calavera. Hasta que al final, la última vez, han puesto una cruz desde la parte alta del derrumbo hasta la parte baja, una cruz que ya quedó, una cruz que ha quedado de color negro, ya no se divisa la calavera, sino se divisa solamente la cruz. Y eso no hace mucho, Tacabamba ya está empezando, ya al comenzar el año 2000, algunas de sus obras ya se terminan, ya se ve cierta prosperidad en Tacabamba. Bueno, su ciudad está progresando, sus calles, está progresando sus edificios, hay muchas cosas. Bueno, eso me alegro mucho por... Claro, me alegro mucho porque las obras se logran culminar, ¿no? Lamentablemente a veces en nuestras autoridades, en provincias, muchos han quedado pues pendiente, inconcluso, ¿no? Y es una pena. Pero en fin, muy bien porque Tacabamba en todo caso. Pero eso de la influencia de los cerros, de los apus, de las montañas, en un influjo a veces dominante sobre determinada ciudad, es algo que se ve en todo el Perú, ¿no? Hay la cosmovisión andina otorga eso, ¿no? De que los cerros no simplemente son un cúmulo de piedras, rocas y minerales, ¿no? Sino que es una entidad que tiene alma, ¿no? Y que puede proteger o inclusive dar influencias negativas a determinadas comunidades, ¿no? Se habla mucho de eso. En fin, muy interesante, ¿ah? ¿Eh? La historia de don Augusto. Muchas gracias, don Augusto. Un fuerte abrazo. Bien, queridos amigos, vamos a entrar en materia, ¿cierto? El 11 de marzo de 2011 ocurrió un devastador terremoto y posterior maremoto en las costas de Japón que ocasionó más de 18.000 personas entre muertas y desaparecidas. Y lo terrible de esta tragedia, a pesar de todo y más allá de eso, se ha documentado decenas de extraños incidentes, tales como de personas que son vistas en las calles de las ciudades reconstruidas y desaparecen entre las paredes, o el testimonio de taxistas que, según cuentan, llevan angustiados pasajeros que buscan sus casas en la zona del desastre y luego desaparecen misteriosamente. Los fantasmas del maremoto, presencias paranormales en tragedia en Japón, es lo que esta noche vamos a abordar, y para eso nos comunicamos hasta Japón con el investigador Juan Nakajodo, que justamente ha hecho un trabajo de investigación sobre esta temática tan llamativa, ¿no? E interesante. ¿Cómo estás, Juanjo? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Por allá, ¿cómo está? Sí, buenos días, por allá, mediodía, 12:12 del mediodía.
Ajá, ya están a las 12 y 12 del mediodía. Y acá estamos a las 10 y 12 de la noche. Bueno, claro que sí. Bueno, Juanjo, cuéntanos cómo es este asunto de la intensificación de fenómenos paranormales en la zona de el recordado, bueno, tristemente recordado incidente, tragedia del terremoto maremoto del año 2011, ¿no? ¿Cómo es esta relación, Juanjo? Así es. Bueno, esto del 2011, ¿no? Que me tocó vivirlo acá en Japón, el terremoto de que pasó en la zona de Sendai, en la provincia de Miyagi, ¿no? Y en sí, el desastre que hubo de tsunami en Ishinomaki, que es la ciudad donde se encuentra ahorita hay como un museo, ¿no? Para recordar a todas las personas, un campo santo. Claro. Un campo santo se podría decir en español, ¿no? Para recordar a las personas que algunas el mar no las regresó y otras que lamentablemente sí tuvieron que... al principio, me cuento, ¿no? Sí. En Japón se acostumbra a cremar los cuerpos cuando uno fallece, pero lamentablemente en este tiempo el incidente no solo fue el terremoto y tsunami, acuérdense que también fue la central nuclear de Fukushima. Entonces, esta casa se quedó sin luces, se quedó sin energía eléctrica, y lo primero que optaron era recoger los cuerpos, meterlas en ataúdes, y enterrarlos ahí por un tiempo hasta que pueda restablecerse el fluido eléctrico y poder cremar a los cuerpos, ¿no? Ya sabemos que acá en Japón no hay esos cementerios como tenemos en Sudamérica, ¿no? Claro. Y bueno, ya comenzó el tema de la reconstrucción, de la limpieza, y yo tuve la oportunidad de conocer a una señora colombiana el año pasado para hacer una entrevista sobre el tema de cultura colombiana en Japón, ¿no? La educación de la cultura colombiana. Y justo conversando con ella, siempre nos lleva conversando con una persona en Japón a temas paranormales. Ese es lo más curioso de Japón. Por esto yo sabía de las historias que se contaban, porque ya pasaron casi 10 años, ¿no? de este evento. Y siempre hubo documentales en televisión hablando los temas después del tsunami, después del terremoto. Estas personas que aparecían por las calles, no solo de noche, de día también, que miraban, que se metían entre las paredes de las casas, los taxistas por la tarde que recogían personas, la llevaban a un sitio y la persona estaba dentro del carro. El taxista salía, daba la vuelta al carro y no encontraba absolutamente a nadie. Ya no encontraban a nadie. Juanjo, si me permites, vamos al próximo bloque y acompáñame, por favor, porque inclusive creo que has podido entrevistar a unas personas que han tenido este tipo de experiencias y que van a ser testigos de estos fenómenos paranormales, que parece que hay una relación pues con la desaparición de tantas personas y la muerte de tantas miles de personas en esa zona del Japón. Así que acompáñame, por favor, Juanjo. Vamos a continuar con tu historia, con lo que sucedió, con estos fenómenos paranormales que ocurrieron y que han ocurrido debido al tsunami. Y ya regresamos aquí y No Estamos Solos a través de RPP, La Voz del Perú. Ya RPP, La Voz del Perú. Los fantasmas del maremoto, presencias paranormales en tragedia en Japón, y lo que esta noche estamos desarrollando de la mano de Juan Nakajodo. Él es un destacado investigador, sobre todo del tema ufológico, el tema del fenómeno OVNI, y también él es miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en el Japón. Bueno, Juanjo, lo que estás contando es sumamente interesante, ¿no? Porque parece que a partir de lo que sucedió en el Japón, o en esta parte del Japón, que ocurrió el terrible tsunami posterior, se han dado una serie de eventos paranormales, y me gustaría que más o menos recapitules para toda nuestra audiencia a nivel nacional cuáles son estos tipos de fenómenos paranormales que más se han visto o documentado o escuchado de parte de testigos de este Juanjo. Bueno, hay un periodista que se llama Shuji Okuno. Este periodista llega a la ciudad de Ishinomaki en junio del 2011, ya después del terremoto y del tsunami, y comienza a escuchar rumores de fantasmas que aparecían en esta zona, ¿no? A partir de octubre comienza ya a lo que es documentar los casos que les contaban las personas sobre el tema paranormal en la zona, ¿no? Y él cuenta que un día una persona llamada Endo había experimentado algo sobrenatural, ¿no? El día del terremoto, horas después,
él llama a los refugios para ver si su madre se encontraba en uno de ellos, ¿no? Porque no la encontraba por ningún lado, no había, no había señal de teléfono, nada en ese momento, solo las cabinas estas antiguas que se podían llevar por cable. Bueno, ya él va a un sitio, estos refugios, y al parecer ve a su madre ahí sentada en una de las esquinas. Y él se alegra porque reconoce la ropa, reconoce cómo era la forma de ella de espaldas, ¿no? Claro. Él se acerca, la señora voltea y ve la cara de su madre ahí. Entonces él hace que va a tomar una foto para enviársela a su familiar para que vean que la mamá está bien, ¿no? Que está con vida, que todavía está con ellos ahí. En eso este señor toma la foto y cuando ve en la cámara el rostro de la mujer, ya no era su madre. ¿Ah, sí? Era otra persona la que estaba sentada ahí con la misma ropa de su mamá. Ya. Eso le pasa al señor mamá... Endo y eso es lo que le explican. Claro, o sea, la mamá o el espíritu de la madre se había transfigurado a esta mujer, digamos, haciendo la ver el rostro de su madre. Porque horas después, o días después, encuentran el cuerpo de la madre, este señor, en uno de los carros que estaban ahí inundados de agua, ¿no? La madre estaba en un carro, no sé qué, sentada en un carro, ahí pereció ella. Pero lo raro es que él llega a este sitio, ve a su madre, él dice que la ve, pero al momento de tomar la fotografía, en la foto sale otra señora. Otra persona. Sí. Y cuando ya vuelve a ver, ella no era la madre del señor. Claro. Ahora, ¿en qué me comentas de eso de que dice que ven a personas caminar por las calles de la ciudad reconstruida, que atraviesan paredes, y también el tema del caso de los taxistas? ¿Cómo es esto, Juanjo? Sí, hay una señora que cuenta también que un día le tocan el timbre de su casa. Acá las casas tienen las cámaras de seguridad afuera. Al momento que tocan el timbre, se prende automáticamente la cámara de la puerta. Tú puedes ver quién está afuera. Entonces vio una mujer afuera, toda empapada, y me llamó como si tuviera una lluvia torrencial afuera, caso que no había. Ella sale con una toalla para ayudarla, le da la toalla, pero siente un poco de temor, dice, ¿no? Agarra, le entrega la toalla, le dice que se está bien, la señora no le responde nada, solo coge la toalla, y entonces ella opta por cerrar la puerta y regresa a su casa. Horas más tarde, de nuevo suena la puerta y ya no ve solo una señora empapada, sino a varias personas afuera por la cámara. Y cuando esta señora va a abrir la puerta, no había absolutamente nadie afuera. Por la cámara de seguridad ya ve personas afuera que habían tocado la puerta. Claro, que había. Ahora, imagínense la energía que tú tienes que usar para poder presionar el timbre de la casa y poder llamar a la señora, ¿no? Porque o sea, por la cámara de seguridad. Claro. Por la cámara de seguridad lo que se veía era que había varias personas, pero cuando él sale a ver, no había nadie, o vio una sola persona. No había nadie. O sea, la primera vez estaba esta mujer, que estaba empapada de agua, pues se había llovido torrencialmente, y le entregó una toalla, ¿no? Para que. Pero esta señora no le responde nada, solo recoge la toalla y bueno, ella opta por cerrar la puerta y regresar a su casa. Minutos más tarde vuelven a tocarle la puerta y la mira de nuevo por la pantalla del monitor. Ve varias personas afuera, abre y se da con la sorpresa que no hay nadie afuera. No mira hacia los lados y no hay absolutamente nadie. O sea, no hay un tiempo para que puedan desaparecer rápido o salir corriendo, ¿no? Claro, es alucinante lo que cuentas de las experiencias paranormales que están sucediendo pues en esta zona del Japón donde ocurrió el tsunami. Pero Juanjo, también tenemos aquí, queremos presentar a nuestros oyentes algunas entrevistas que tú hiciste a personas que habían tenido este tipo de experiencias en Japón, ¿no? Personas de origen latino, ¿no es cierto? Así que vamos a escuchar a continuación uno de los audios de la entrevista que nos enviaste que dan constancia acerca de fenómenos paranormales debido al tsunami. Adelante, por favor, con los audios. Imagino que tú, en el trabajo que has tenido allá en Fukushima, has vivido cada experiencia, porque las historias que hay de taxistas allá, las personas que han ido a limpiar la zona de Sendai también, han encontrado personas caminando o deambulando por la noche por ahí que han desaparecido después dentro de las casas.
¿qué son? ¿Quiénes son los fantasmas de ese sitio? No sé. Pues la verdad, como que los voluntarios, todos vivimos experiencias, ¿no? Porque uh-huh. todos los chilenos, los peruanos, todos los mexicanos, alguno tiene, vive algo, ¿no? Había un muchacho que él se subió con un japonés a un taxi y ellos dicen que efectivamente el señor les contaba, ¿no? Claro. Y que le dice que ellos venían con una chica que es de Perú y tiene el cabello largo, negro, ¿no? Entonces que el taxista les dijo en broma, pero la señorita sí es real. Le dijo ellos, nos lleva por favor allí al centro voluntarios. Y le dijo, ah, bueno, muy charlatán él. Y le dijo, pero la señorita sí es real. Y le dijo, claro, ¿por qué? Y le dijo, no, es que a mi carro se subió una así, con el cabello así largo, no sé qué, y no era. Entonces ellos, no, espere, espere, nos bajamos. Empezaron así en broma, no, cuéntenos y no. Entonces él les contó, les dijo, sí, se subió una chica así. Y le dice, pero usted lo cuenta con o sea, usted nos dice con tanto humor que si ya sí es real. Le dice, ¿usted no le da miedo? Y dice, no, ya estoy acostumbrado ya. Sí, muchos taxistas perdieron, entre comillas, perdieron plata porque a veces tomaban el taxi, les llevaban a un sitio y nunca aparecían. Pero el medidor del taxi marcaba, ¿no?, cuánto tenían que pagar. Imagínese. Y tenían que pagar de su sueldo nada más, pero ya estaban acostumbrados. Y por ellos cuentan, ¿no?, porque eran personas de ahí y nunca reclamaron y dejaban que pagar de su sueldo esos viajes, ¿no? Muy bien. Juanjo, acabo de escuchar este primer audio. Me parece que es una señora colombiana, ¿no es cierto? O sea, este tema de los taxistas que llevan gente a la zona y luego la gente desaparece, parece que ha sido bastante común en esos tiempos. Y lo que quería preguntarte es, ¿este fenómeno sigue ocurriendo hasta la fecha o solamente fue durante la época posterior al tsunami, que fue en el 2011, Juanjo? Así es, el estudio que hace este periodista data desde el 2011 hasta el 2013, ¿no? Que él ha registrado todos estos eventos que ha podido encontrar, pero hasta la fecha los taxistas sí siguen hablando de este tema. Y aparte, un año atrás más o menos salió una entrevista también con esos taxistas que había dicho, ¿no?, que los conductores pagaban el viaje de su sueldo y ya que ellos también habían perdido familiares en el tsunami en ese tiempo, ¿no? Entonces ellos dijeron que así como un poco, para arreglar el momento, dijeron que recibirían a los fantasmas con los brazos abiertos si necesitaban otro viaje de nuevo a esta zona, ¿no? Y quiere decir que todavía siguen teniendo este problema de los viajeros fantasmas, ¿no? Ajá. Ahora, hay toda una tradición, ¿no es cierto?, con respecto al tema del tema espectral, tema paranormal. Pero ¿qué te parece si de eso y toda la tradición que hay de fantasmas en el país oriental y de otros incidentes que se han suscitado ahí en la zona del tsunami, hablamos en el próximo bloque, Juanjo? Así que acompáñame y ya pasamos aquí con No Estamos Solos a través de RPP, la voz del Perú. Tsunamis, fantasmas, tragedias. Eso es lo que estamos tratando y lo continuamos en el próximo bloque. Ya regresamos. No estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Los fantasmas del maremoto, presencias paranormales en la tragedia de Japón, es lo que esta noche estamos desarrollando. Estamos en conexión hasta el Japón con Juanjo Nakajodo, un destacado investigador y miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU, en el Japón. Bueno, Juanjo, ¿qué te parece si escuchamos el segundo audio que nos enviaste de la entrevista y sobre estos temas que ocurren? Y que es extraño, ¿no? Porque aunque suene extraño, yo no lo veo tanto, porque lógicamente si hubo tantos fallecidos, lamentablemente, e inclusive desaparecidos, es que una fuerte carga paranormal está en la zona, ¿no? Así que vamos a escuchar el segundo audio de este tema. Adelante, por favor. Y así hay tantas historias, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos de voluntarios a Fukushima, uh-huh. y fuimos por un lado, pero ya cuando volvimos, ya después, ya otra vez como voluntarios, ya no había pasado, todavía estaba el barco enterrado en aquella casa y todas esas cosas. Uh-huh. Y nosotros íbamos un grupo de varios extranjeros. Bueno, y
Y había un chico de Chile y mi hija que la llevé, y estábamos nosotros, y resulta que había gente muy osada que decían, por ejemplo, allá hay algo, que no entren allá, que porque misterio, tal cosa, ¿no? Pero había gente que iba, por ejemplo, mi hija se metía hasta allá. Y los chilenos también, había un chileno que era muy chistoso, que él decía, vamos a ver. Pues nos hemos metido a un edificio donde desde lejos usted veía ya los escombros, así como de un almacén, un edificio. Y usted veía ahí, como haga de cuenta, ver una mujer con un cabello largo, pero lo increíble era que se movía, ¿no? Entonces nosotros decíamos, una corriente de aire, lo primero que uno piensa, ¿no? Pero vamos, y nosotros, no, bueno, al fin me convencieron y yo subí. Pero imagínese subir a una casa toda, que la escalera, todo está destrozado ese edificio, entonces usted entra entre vigas, maderas y hasta peligroso, ¿no? Dicen, no entre. Y nosotros allá, yo me devolví al segundo piso, uh-huh. A mí me dio mucho susto, a mí me dio un susto terrible, me dio como la adrenalina todo, y yo dije, no, yo me devuelvo, y yo me devolví con una amiga, nos devolvimos. Y ellos subieron hasta allá, y yo no, dicen que no saben cómo bajaron esos cuatro pisos, porque era el cuarto piso, los bajaron corriendo sin importarles, y subieron con harto cuidadito, si no pises aquí porque se puede, y bajaron esas escaleras rotas corriendo como locos de lo que vieron allá, ¿no? Claro. Ninguno, ellos no quisieron hablar al principio, decían no, fue horrible, y después ya con los años, con el tiempo, entonces dos de ellos contaban su historia, incluida mi hija. Y yo le decía a mami, ¿qué pasó allá? Y me dice, uy, no, mamá, eso estaba muy feo. Y yo pensé que esas cosas no existían, pero horrible, ¿no? Ellos vieron la chica, uh-huh. Entraron y no estaba. Y ellos decían, esta era la ventana, mire, vea, si se ve, esta era la ventana donde se ve, y nada, ¿no? Cuando de repente la vieron pasar así por un escombro, la vieron pasar. Y a correr todo el mundo, aterrorizados. Eso era muy chistoso ver ese chileno, pálido, pálido. Nunca habían visto una cosa de esas, pues se asustaron tanto, que quedaron, mi hija dijo, no, yo no vuelvo a meter a ningún sitio. Ella le cogió terror, donde hay cosas, ella no va o algo, ¿no? Porque usted sabe que en los barrios, por ejemplo, aquí en mi barrio, muy bien, este es un extracto, pues, de la entrevista, ¿no? De los testimonios, Juanjo, que recogiste en Japón, decenas de ellos, ¿no? Y lo que te quería, no sé si me lo pudiste o lo escuché bien, en la actualidad sigue suscitándose ese tipo de fenómenos, o sea, claro, en la zona ya has hecho la limpieza de escombros, ya se empezó a reconstruir, etcétera, pero la carga queda, ¿no? Y supongo que si van a volver a construir ahí, como supongo que lo van a hacer, igual serán todas construcciones nuevas, pero la presencia va a persistir de alguna manera, Juanjo. Claro, no, o sea, la ya está reconstruida, solo queda este pedazo de tierra donde entró el mar, donde lo han dejado como un pequeño mausoleo, un recordatorio, ¿no? Para poder tener, bueno, para que la gente vaya a rezar a sus personas que han fallecido ahí, ¿no? Pero la ciudad está toda reconstruida, ¿no? La ciudad está ya como que no hubiera pasado nada en este sitio, ¿no? Y ahí es donde están pasando las cosas, como le digo, ¿no? Caminando por las... Bueno, hay una señora que... Ella se llama Aizawa, ella es... Bueno, ella cuenta, ¿no? Que de niña siempre fue muy espiritual y un poco extraña para los demás niños, ¿no? Ella pensaba que podía hablar con los muertos. O sea, que todas las personas podían hablar con los muertos porque ella podía hacerlo, ¿no? Eso es lo que cuenta ella en su historia. Y dice que una noche ella va con su carro por la zona, ya estaba todo construido, todas las casas normales, y delante de su carro paran un grupo de muchachos, paran delante del carro como asustados, y ya para, baja la luna del carro, pero para ella sentía que esto no era algo normal. Normal. ¿No? Porque por el tipo de la vestimenta que tenían, todo, ¿no? Y uno de los chicos que se acerca al carro le dice a esta señora, discúlpeme, no sé cómo llegar a mi casa, ¿no? Y ahí ella siente que no son personas vivas, ¿no? Y le dice, ustedes ya fallecieron en el tsunami del 2011, ustedes no pueden estar acá, y los chicos desaparecieron de la nada.
delante de ella, delante del carro, desapareció. O sea, la señora les habló, ¿no? Le dijo, ustedes no pueden estar aquí porque ustedes ya fallecieron en el tsunami. Y ahí se fumaron. Qué alucinante. Sí, ¿no? Y desaparecieron delante del carro. Claro, pero... Se cuenta ella es que el grupo de muchachos para el carro, o sea, se para delante de ella. Claro, no dejaban pasar el carro. Uno de ellos se tiene a preguntarle, ¿no? Uno de ellos se tiene a preguntarle cómo puede regresar a su casa, porque no encuentra el camino a su casa. Claro. Y ella, por la experiencia que tenía del tiempo, es una persona, unos 60 años más o menos, una señora. Ella le cuenta su experiencia, ¿no? Claro, es que lo que pasa es una situación un poco, digo yo, un poco triste, desoladora, ¿no? De que estas personas hayan fallecido intempestivamente por la tragedia y luego en supuestamente es lo que acá en el Perú se da en llamar almas en pena, ¿no? O sea, no encuentran el camino, son como almas perdidas que no encuentran pues su casa porque la casa ya no existe. Eso me hace acordar una experiencia que nosotros vivimos, Juanjo, te lo comento rapidito, de una zona en una calle en el límite entre Surco y Chorrillos, ¿no? En la calle Tambo Real, me acuerdo que era, y nosotros fuimos con mi equipo de investigación, porque decían que ahí se veía muchos fantasmas, inclusive en muchos departamentos de estreno, ¿no? O sea, y de repente nosotros fuimos con una vidente y la vidente nos cuenta, que es Anthony, mira, hay una señora. Yo no la veo, le digo, no, yo no la veo. No, Anthony, yo sí, hay una señora que está a unos 10 metros de nosotros. Ya, ¿y qué hace? Que da vueltas y vueltas, así, pregúntale a la señora, ¿qué hace ahí, no? Y la vidente que habíamos llevado, ¿no? Florcita, Flor Menéndez, un saludo para ti, Flor. Le pregunta al fantasma, ¿no? Que nosotros no lo veíamos, supuestamente ella sí lo veía, y decía, señora, ¿qué hace aquí, no? ¿Por qué está quedando vueltas y vueltas? Y la señora le dice, estoy buscando mi casa, no está mi casa, estaba aquí, ahora ya no está, estoy buscando. Claro, es un poco me hace acordar, y luego la señora, bueno, todo un rollo, porque la señora contó que estaba su casa, que la habían vendido contra su voluntad, y después falleció y todo el rollo, ¿no? En fin, y en esa casa habían hecho un edificio, ¿no? No encontraba la casa, estaba el edificio. Entonces, me hace acordar lo que acabas de contar, ¿no? De que estas entidades espirituales buscan, suben a taxis que lo llevan a lo que era el barrio, pero el barrio ya no existe. Y ahí desaparecen, Juanjo, ¿no? Así es, hay también una historia de un monje budista que a él le tocó, él era monje de esta zona, no tenía el templo ahí, y después ya de todo el tsunami, al momento ya de estar limpiando las calles, pasa por todas las calles orando, ¿no? Rezando, haciendo sus mantras para que puedan liberarse las personas. Y yo cuenta que una vez en la zona del desastre apareció una persona caminando por ahí así de la nada apareció y... Y el monje cuando pasa al costado, él le pregunta qué cosa había pasado acá. O sea, la persona que aparece delante del monje le pregunta qué cosa había pasado acá, ¿no? ¿Por qué era todo destruido? Y el monje le dice, ha pasado un tsunami, señor, esto ha pasado 12 días. Y el señor le responde, yo no me acuerdo. Lo que me acuerdo es que yo estaba al fondo del mar y ahora estoy parado acá. Termina de decir esa frase y también desaparece delante del monje. Desaparece. Wow, increíble. Muy bien, Juanjo, si me permites, nuevamente vamos a hacer a irnos al otro bloque. Y ahí en este bloque me gustaría que cuentes toda la tradición que hay de fantasmas en Japón, que es muy grande. De hecho, el cine de terror japonés, pues ya tiene todo un estilo, ¿no? Así que, Juanjo, acompáñame y ya regresamos aquí. RPP, la voz del Perú. Estamos en conexión con el Japón, con Juanjo Nakajodo, destacado investigador. Sobre todo el tema del fenómeno OVNI, pero también hace sus escarceos investigativos en lo paranormal y está hablando de los fantasmas del maremoto. Y Juanjo, bueno, el Japón tiene toda una tradición fantástica, ¿no? Toda una tradición espectral, ¿no? Inclusive eso se puede reflejar en el cine, inclusive, ¿no? El cine japonés del terror, como el cine coreano del terror en general, tienen pues toda una forma de enfocar, pues mucho más a veces aterradora, ¿no? Quienes hayan visto la versión del El Aro norteamericano y la versión de la película El Aro japonés, que es el original, verán pues que hay una gran diferencia, y para muchos la película El Aro japonés
es mucho más aterradora, ¿no? El estilo. Entonces, hay toda una tradición, Juanjo, de fantasmas, espectros en el Japón, ¿no? Yo creo que las películas japonesas del tema paranormal, los fantasmas, como dicen, son sacadas de la vida real, ojo. La mayoría de las películas son basadas en hechos reales. La película de Yu, la película de Laro, la película de Irina Kimura, ahora de Yukai Mura, que es la verdadera película del Bosque de los Suicidas, pero la versión japonesa, que ha salido el año pasado, el año pasado sí creo que salió. Después en una Kimura, que es una ciudad también que estaba en Fukuoka, también pasan hechos reales. Y bueno, ¿no? Y aparte el tema de los muertos en Japón, bueno, acá no separan a los muertos con los vivos, ¿no? Es un tema, hay un monje budista que está hablando del tema, que lo ve como el shoji. El shoji es una de esas puertas corredizas de papel que hay en Japón, que ven todos en la película. Claro. Bueno, para los japoneses la muerte es como el shoji, dice. Cuando se abre la puerta corrediza, pasas al otro plano, pero los vivos te pueden seguir viendo desde el otro lado, ¿no? O sea, puedes seguir interactuando y viéndote con esta puerta transparente, ¿no? Estamos en el tema de la muerte así, no le temen tanto a los fantasmas, como hablé hace un momento del taxista que dice que los espera con los brazos abiertos a los fantasmas y quieran regresar a su sitio, ¿no? A la casa o el lugar donde vivían, ¿no? O sea, no es un tema de miedo tanto acá, ¿no? Pero sí hay un poco de respeto también, ¿no? El tema de los espíritus. Claro, pero igual, ¿no? O sea, hay una curiosidad, ¿hay en el Japón exorcismos? O sea, así como acá en nuestra cultura hay el tema de la supuesta posesión demoníaca y hay sacerdotes cristianos, católicos o también evangélicos, ¿cómo no? Que hacen ceremonia de exorcismo. ¿No es cierto? Para retirar o sacar supuestamente entidades diabólicas del cuerpo. Hay en el Japón, digo yo, desde la tradición shintoísta, por ejemplo, ¿hay ese tipo de ritos, Juanjo? Sí, se llama Akuma Barai, se llama, o sea, sacar el demonio adentro, ¿no? Existe, hubo un caso ya hace un buen tiempo atrás, creo que fue el año 1990. Bueno, por ahí creo, no te lo quería decir una fecha exacta, pero hace un tiempo atrás un exorcismo a un niño de 13, 14 años creo que fue, que le hicieron más de 54 exorcismos, lamentablemente fallece. Ah, caramba. Este niño. Pero sí hay casos de exorcismos en Japón, del tema, acá también los monjes hacen este tipo de trabajo, se llama Akuma Barai. También hay médiums que hacen este trabajo para poder no solo solicitar hacer exorcismo a personas, sino casas también, ayudar casas. Como le digo, es una ven distintas las cosas. Por ejemplo, tú compras una casa en Japón, también puedes pedirle a un monje que te haga un pequeño exorcismo al terreno para que liberes el terreno si es que hay alguna presencia no grata para ti en este sitio, ¿no? Yo conozco un amigo español que compró un departamento en Tokio, lo tocó en el piso 11, creo, y en una de las habitaciones a este señor le comenzaron a molestar, se sentía muy cargado del ambiente, llegó hasta comprar cámaras de seguridad que toman fotos y te lo envían directamente al teléfono, lo que ha pasado delante de la cámara. Están realizando el trabajo, le llegaban fotos y fotos y fotos, y cuando regresaba eran puros orbes. Entonces llama a un monje para que vaya a hacer una limpia a la casa. El monje entra y dice, bueno, la respuesta que le das, yo te lo puedo limpiar ahora, pero esto va a seguir molestando todos los días, porque no es que un fantasma esté aquí, sino es un sitio de paz. Aquí en este terreno, en este edificio, antes era un ojaca, un cementerio. El cementerio con el templo movieron hacia un lado y han construido un edificio continuo. Entonces se ha quedado con toda la carga de este cementerio. Entonces tu casa no va a ser solo el espíritu que está ahí, sino varios pasando, y va a ser difícil que te solo acostumbrarte. Claro. Hay también ciertos personajes fantasmales en Japón diferentes. Yo recuerdo uno, no sé, tú debes saber el nombre, que hay toda una como una leyenda urbana, que es una especie de una mujer joven que tiene los labios cortados, o sea, como una, así como la manera del Guasón, ¿no es? O Joker, ¿no es cierto? Claro. Que se cortó la boca para hacer una sonrisa más grande.
hay esta entidad, no sé cómo se llama en Japón, ¿no es cierto? Se llama Kuchisake-onna. Kuchisake-onna. Cuéntanos un poco de este terrible espectro japonés, ¿no? Sí, es uno de los yokai, los espíritus favoritos de las historias para los niños, para que no salgan a las calles tan tarde. Sí. Cuenta la historia. Sí. Que esta mujer aparece por las calles de la ciudad y encuentra a una persona, especialmente niños. Le pregunta si esta mujer es hermosa, ella estando con la mascarilla, ¿no? Puesta. Los niños le dicen sí, y bueno, cuando ella se quita la mascarilla y le vuelve a preguntar si es hermosa, los niños... Ajá. Con el terror, con el miedo y alguien corriendo, ¿no? Pero si le respondes que no, y ya carga siempre unas tijeras. La historia cuenta que le corta la boca a los niños también y les es igual, ¿no? Uy, qué bravo. Sí, pues, ese tipo de... ¿Qué otras entidades se habla comúnmente entre la población japonesa? Tienen también el tequeteque. El tequeteque es un espíritu de una chica que fue arrollada por el tren, fue lanzada a la luz del tren y el tren la partió en dos. Le dan el nombre de tequeteque porque al momento de ella perseguirte, si te encuentras por ahí cerca de los rieles del tren, el sonido que hacen sus hombros, no hay poder, como ya no tienen la parte de abajo del cuerpo, para poder movilizarte, suena tequeteque, le viene el nombre del tequeteque, ¿no? Supuestamente de corretera hasta hacer que tú te metas a la línea del tren y te accidentes, ¿no? Ah, caramba. Sí. Ahora, otra cosa, un aspecto que quiero aprovechar que estoy hablando contigo, Juanjo, porque yo sé que básicamente tu mayor interés es la investigación del fenómeno OVNI, ¿no? Y quería preguntarte sobre las últimas novedades en el Japón con respecto a este tema. ¿Ha habido avistamientos? ¿Qué otras noticias últimas nos tiene de Japón con respecto al fenómeno OVNI, Juanjo? Bueno, los avistamientos sí, siempre ha habido casi... En comienzos de este año, la pandemia también, así como en Perú, han comenzado a verse más cosas en el cielo, acá igual, ¿no? Las cámaras de seguridad han seguido captando esferas, movilizándose a gran velocidad por el cielo japonés. Sabes que Japón está lleno de cámaras de seguridad por todos lados, en todas las empresas. Por todos lados. Hacia afuera. Sí. Y siempre han captado estas esferas o grupos de esferas movilizándose, ¿no? Lo curioso es que acá en Japón, como le digo, se ven más esferas que un típico plato volador o tipo cigarro, ¿no? Se ha visto por el lado sur de Japón, en Osaka, se ha visto por el mismo lado de Sendai, de Fukushima. Tengo registro también de la zona de Shizuoka, que se ha visto también por el monte Fuji, justo este año. Algunos que saben que el monte Fuji uno lo puede escalar hasta cierto y hay tramo. Un camping que puedes puedes acampar ahí, ver hacia el amanecer, todo. Y ahí han visto también pasar esferas de luz, pero con movimientos extraños, no tan directo que podría ser cometa o un avión, algo, en movimientos extraños. Claro. Muy bien, esfera de luz en la cima del monte Fuji, ¿no? Increíble. Juanjo, ha sido un gusto haberte tenido en mi programa, gracias por la entrevista, y más bien quiero que señales a la gente que te quiera seguir en las redes, porque tienes mucha información, muchas noticias sobre Japón y también otros lugares. ¿Dónde te podrían encontrar, Juanjo? Así es, gracias. Yo estoy en Misterio 3.0 en YouTube, y ahí todos los viernes de Perú por la noche voy a estar pasando algunas cosas de Japón, historias con el tema paranormal, con el tema ufológico también. Voy a estar comentando un poco de lo que se está viviendo en Japón, en el tema de ufología. Tengo videos guardados ahí que todavía no he publicado sobre el Museo UFO de Fukushima, que fui con José Tomita. Un gran saludo para él también, que nos está escuchando ahorita. Ah, sí, saludo para José Tomita, claro que sí. Con esto se podría ir a este museo y poder traer muchas cosas de ahí, ¿no? Que hasta ahorita no lo he publicado, lo tengo guardado en bajo cuatro llaves. Okay, muy bien. Y vamos a ver si lo vamos subiendo ahí los viernes, ¿no? Viernes de noche en Perú, en Misterio 3.0. Misterio 3.0, ¿eso es en dónde? ¿En YouTube? ¿En Facebook? En YouTube. ¿En Instagram? En YouTube. Misterio 3.0, la cuenta de Juanjo Nakajodo. Muchas gracias, Juanjo. Un fuerte abrazo para ti. Acabamos de estar con Juanjo Nakajodo, investigador del fenómeno OVNI, fenómenos paranormales también, y miembro de la Asociación Peruana de Ufología, APU.
Japón. Muy bien, vamos a hacer la, en estos momentos a pasar al próximo bloque. Vamos a regresar, vamos a reabrir nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a contar sus encuentros con lo desconocido y también decirles que hacia el final del programa les vamos a contar el evento que estamos organizando, Hombres de Negro en el Perú, ¿no es cierto? Un show presencial en lo que estamos organizando. Así que eso lo vamos a decir en la parte final del programa. Estamos solos a través de RPP, La Voz del Perú. Reabrimos nuestros teléfonos para que ustedes empiecen a conectarnos con sus encuentros con lo desconocido. Llámenos al 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165 y al 0813-140, 0813-140, que es el teléfono gratuito para las diferentes regiones. Muy bien, tenemos una llamada. ¿Quieres que no la que se cortó justamente en bloques anteriores? Desde Ancash nuevamente reincide Alejandro. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. Otra vez buenas noches, doctor. Doctor, solo sí, para preguntar, gracias, solo sí, para preguntarle qué es de Roberto Perro Perrito, su aliado. Ajá. Es de él, ya no habla de él, solo eso quería preguntarle, gracias. Gracias, Alejandro. Y justamente Alejandro Pérez Perrito, sí, bueno, Alejandro Pérez, un gran operador, ¿no es cierto?, de radio, estuvo trabajando con nosotros en Radio Capital. Sé que está en otros proyectos, ¿no? Y un fuerte abrazo a Alejandro Pérez. Con él hemos formado un pequeño grupo de WhatsApp que se llama La Banda del Perrito. Así que si quieren entrar a La Banda del Perrito, avísenme nomás. Y aprovecho, un saludo para el gran Alejandro Pérez Perrito. Espero verlo pronto. Muy bien, ya repitamos los teléfonos. Claro que sí, 01212-4100, 01212-4100, 01212-7165, 01212-7165 y nuestro teléfono para las diferentes regiones 0813-140, 0813-140. Recordar que también tenemos nuestra cuenta en el Facebook, se llama No Estamos Solos RPP, No Estamos Solos RPP. Y reiterarles que estamos preparando un show virtual, no, un show presencial, Los Hombres Negros, Los Hombres de Negro en el Perú. Es, al final del programa les comentamos esto. Ahora tenemos una llamada de Los Olivos con Kevin Montoya. Hola Kevin, buenas noches, ¿cómo estás? Doctor Choi. ¿Cómo estás, Kevin? Cuéntanos, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Sí, bueno, mira, yo, bueno, llamaba porque la semana pasada sí, vi la de los viajes astrales, el subprograma que trató de viajes astrales. Y tenía una experiencia, ¿no? Que fue como que más involuntario, ¿no? Que fue como un sueño y yo estaba en duda si es un viaje astral o no, ¿no? Y como a la hora de conversar con el señor, no recuerdo el nombre. Sí, que estuvo la semana pasada. Sí, me gustaría contarle a ver cuál es la opinión, ¿no? Si es que llegó a ser un viaje astral o simplemente fue un sueño, ¿no? Porque fue bien curioso. O sea, todo empieza porque, bueno, yo con mi bisabuela tuve siempre hemos tenido una conexión muy especial, ¿no? Siempre desde niño he vivido con ella. Y bueno, cuando ella fallece, a los 2 años así, yo soñé con ella y me dijo, vámonos, nos vamos para Hilo. Y yo le dije, ok, ¿no? Ya. Sí, porque allá tiene un hijo. Y siempre iba a visitarlo, ¿no? Y de niño siempre me decía, vamos, vamos, y nunca podía ir. Entonces, en mi sueño fui y llegué a Hilo, estaba en la casa de mis tíos, todo. Yo para eso nunca había ido a Hilo. Ajá. Entonces, bueno, yo lo tomé como un sueño, pero ¿qué sucede? Que cuando yo voy a despertar, ese día, cuando voy a despertar, cuando yo le dije, yo tengo clases en la universidad, yo no me puedo quedar, ¿qué hago acá, no? Y entonces me dijo, no, ya nos vamos de frente, ya nos vamos a... ¿Cómo hacer para que llegues a tus clases? Yo estaba como que así medio temeroso, ¿no? Y cuando llego así a mi cuarto, yo en realidad veo mi cuerpo y a la hora de que yo me voy a despertar,
me sentía que como que me faltaba el aire, me estaba medio aturdido, ¿no? Y me levanto, ¿no? Me despierto y lo tomé como un sueño, como no una pesadilla porque no fue malo, pero sí fue extraño. Y curiosamente, hoy en día, habrá sido hace un mes, dos meses que fui a Hilo, justo visité a mis tíos, y era tal cual como su casa, tal cual como era mi sueño que yo lo consideraba, ¿no? El lugar, todo, o sea, la entrada, todo, y encima... Era idéntico a tu sueño. Todo, solamente que obviamente hoy en día ya tiene otras fotos, ¿no? Otras fotos, las más actuales, pero todo era igualito, toda la distribución era igualito. Y fue muy curioso, entonces no sé si era un viaje astral. Bueno, lo que pasa que el tema del viaje astral que tratamos la semana pasada, ¿no? Con un investigador y una persona que se dedica a difundir el tema del viaje astral, es polémico, ¿no es cierto? Pero digamos, en el caso que se dé, se habla que esta posibilidad de que el alma salga fuera del cuerpo, que se refiere a la posibilidad de que haya técnicas que son simplemente, uno tiene que aprenderlas, o sea, esto es un aprendizaje, ¿no? Y poco a poco ir avanzando de menos a más. Mientras que hay otros casos en los cuales simplemente, espontáneamente uno se ve que uno está elevado y echado en la cama está el cuerpo de uno, ¿no? E inclusive hay libros que se han escrito al respecto, historias que se han escrito que se cuentan el viajes astrales, inclusive canciones, ¿no? No sé, hay una canción de el gran Pedrito Suárez Vértiz, no sé si de repente la podemos en este momento poner, Me Elevé, que habla exactamente de eso, ¿no? No sé si la tenemos ahí en producción. Me Elevé, de Pedro Suárez Vértiz, un poco para que se den cuenta cómo a lo largo de los siglos muchas veces se ha referido de este fenómeno, de esta experiencia humana al final, ¿no es cierto? Que le pasa a muchísima gente, ¿no? Y que sucede cuando personas espontáneamente, como digo, a veces cuando están muy estresados o cuando está... Escuchemos la letra, porque ustedes se dan cuenta de cómo él interpreta ese viaje astral que tuvo y él se vio fuera del cuerpo, ¿no? Ahí vamos a escuchar. Vi una luz y escuché una voz en silencio. O sea, lo que pasa con el tema de los viajes astrales es eso, ¿no? O sea, estas experiencias en las cuales uno se siente conectado con otros planos, ¿no? Unos afirman que es conectado con lo divino, ¿no? Escuché una voz en silencio. Bueno, solamente fue la maestría de un gran cantautor como es Pedrito Suárez Vértiz que ha podido expresar, digamos, lo que es un viaje astral con tanto sentimiento y emoción, ¿no? Y ese es un poco el tema, ¿no? Entonces, cuando tú me dices, yo no sé si fue un sueño o fue una realidad, nuevamente lo que justamente hablamos al principio del programa, ¿no? Hay muchas experiencias humanas que están en el límite con la realidad, tal como nosotros conocemos que es la realidad, o sea, esto que vivimos ahorita, ¿no es cierto? Que estamos despiertos en vigilia, pero ¿acaso lo que vivimos, entre comillas, en sueños no es real? ¿O es que acaso estamos viviendo en otra realidad paralela? ¿No? Otra exacto, dimensión. Porque yo le quería comentar, o sea, no es una vez, o sea, por ejemplo, justo básicamente es con mi abuela, como yo tuve siempre una conexión muy especial. Por ejemplo, hay veces que, bueno, por cuestiones del día me acuesto sin cenar, ¿no? Me duermo con un poco de hambre. Entonces sueño que ella viene a prepararme, digamos, una comida, algo, y normalmente siempre me preparaba una sopa que ella lo tomaba súper caliente porque me gustaba todo. Y cuando amanecía con mi lengua quemada, mi paladar quemado, como si hubiese tomado la sopa de verdad. La sopa caliente. Sí, y es curioso, es muy curioso. Sí, no me ha pasado una vez, me ha pasado regular veces. Algún día comprenderemos que los sueños no son, como decía Calderón de la Barca, simplemente sueños son, no. Que es parte de nuestra forma de vivir, de nuestra vivencia, de vivir, de ser humanos. Los sueños forman parte de eso. Bueno, muchas gracias, Kevin. Un fuerte abrazo. Vamos a regresar en el próximo bloque con sus tan interesantes llamadas. Así que sigan llamándonos a los teléfonos ya indicados. Ya regresamos aquí y no estamos solos a través de RPP, la voz del Perú. Estamos solos a través de RPP,
La Voz del Perú. Estamos en esta tercera y última hora conversando con ustedes, dialogando acerca de sus experiencias de misterio, ¿no es cierto? Y en estas ya, no sé, son cálculos conservadores, más de 17.000 llamadas telefónicas que he escuchado en esto ya casi 13 años de hacer programa de radio. Muy bien, ahora tenemos otra llamada, esta vez desde Surco, con Isaías. Hola, Isaías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, doctor Choi. Un gusto de escucharlo. Caramba. De igual manera, don Isaías. Estaba intentando mucho tiempo comunicarme, siempre me he comunicado con usted, pero después últimamente no, se me echa un poco difícil comunicarme, ya que usted con su programa está arrasando la sintonía de esta hora, de ese horario. Sí, así es. Usted debe acordarse de mí. A ver. Si usted ha sido Fuerza Aérea, yo soy Fuerza Aérea. ¿Ya? ¿Sí o no? Sí, bueno, yo estuve colaborando en la oficina OVNI, la Fuerza Aérea, claro que sí, claro. En la UIFA. Santa María Huerta, ¿le recuerda algo o no? Claro, mi gran amigo Oscar Santa María Huerta, el del caso La Joya. Caso La Joya, y trabajó conmigo muchos años en el grupo aéreo número 11, la Casa de los Tigres. ¿No? Claro. Yo soy los fijaría los atón. Yo soy miembro de la Fuerza Aérea. Siempre he conversado del caso de los ONI de La Joya, los aviones A-37B que se perdieron y nunca aparecieron, ¿no? Sí, el misterio, ¿no? Sí, muchas cosas. Doctor, le cuento una pequeña anécdota que estuve la otra vez acá en mi casa, media pesadita. Adelante. Mire, yo perdí la visión, ¿no? Algo veo así, bruma, ¿no? Pero hago mi servicio, mi quehacer, es así, ¿no? Poco a poco. Lavé los servicios, por decir, las ollas, todo, ¿no? Ahí en aquí en mi casa. Los puse en el lavaplato, ¿no? Bien puesto. Y he estado sentado acá, después me vengo, me siento en el mueble, ¿no? Acá, acostado y escuchando la radio, porque no tengo otro, no puedo ver la televisión. Entonces, como a los, mire, si un aparato o algo que yo lo ponga mal puesto, eso se me va a caer al momento, ¿no? Pero no se me puede caer después de 20 minutos que una olla donde está el lavaplato salga volando. ¿Sale volando o no puede salir volando? Por eso, no, o sea, salió del lavaplato, salió y ¡blum!, cayó al suelo. O sea, como a 3, 4 metros. Wow. ¿Mm? Por eso yo me quedé así y dije, ¿qué? No puedo haberlo puesto mal. Si se hubiera puesto mal, se me hubiera caído al momento. Pero después, como a los 20 minutos, la olla sale. No, además, cuando salen disparadas, salen con un impulso, eso pues no es que lo ha puesto mal, pues, ¿no? No, pues claro, la olla ha caído como a 3 metros de afuera de esto. Entonces, yo verdaderamente, si son seres fantasma, o alguien que vivió acá, o la casa está un poco pesada, porque también tuve la oportunidad, como a las 8 de la noche, estaba cenando una vez, ¿no? Estaba solo, estaba cenando, y yo, entre la ventana que está ahí en la cocina, alzo la mirada, y yo claramente, cuando pedía, veía, he visto una persona que me estaba mirando con un sombrero de alas anchas. Yo hago así, lo miro y me paro rápido para ver pues afuera quién es, y nadie. Claro. Pero yo lo he visto así, lo he visto. Entonces, todas esas cosas extrasensoriales que me pasan, no sé, igual en la base de Talara, ¿no? Muy pesada. Sí. Nosotros hemos recogido en la base de Talara, ahí está la zona SU-22, ¿no? Que ahí estaban los aviones, un torreón. Ahí tuvimos que sacar a la guardia, lo teníamos que sacar de ahí porque no podía, el servicio no podía estar ahí. Porque hemos encontrado avioneros tirados, botando espuma, ¿Qué? ¿Qué veían? Ese nadie podía, el comando ordenó que nadie haga servicio, hemos llevado al capellán que teníamos para que haga como una misa, pero ahí no se podía estar. No se podía estar, doctor. Ahí hemos encontrado a la tropa ahí que hacía guardia. Pero, tirado por un lado. ¿Qué comentaban? Bueno, solamente como decís, se penaban ahí, pues, pero cuando encontrábamos en Chocala, lo llevamos a la sanidad, todo, y nos contaban que veían, pues,
fantasmas que los atacaban, que los usaban y los hasta los, llegó un momento que los amaqueaban, porque uno se quedaba dormido y pensando que era una vez el jefe de Honda, todo, cuando lo han zamaqueado, claro, lo han zamaqueado, que estaba dormido, han visto así unas sombras, sí, grandes. Y el, yeah, chico se ha asustado, ha cogido, ha salido y no ha sabido qué hacer y se ha quedado el trojeón hasta que se ha entrado en shock, ¿no? Ha entrado, sí, en shock y así en esa, sí, zona. Sí. A mí me llamaron por decir, yo quería hacerle, yeah, esta pregunta. Sí. Cuando a uno lo llaman, por decir, yo estaba haciendo mi guardia una vez, en la, ¿no? Entonces, como a la 1 de la mañana, 12, yo tengo mi gente, uno en una de cada esquina cuidando ahí. Entonces yo estaba en medio y detrás de donde era mi servicio, donde estaba mi oficina, donde estaba el mantenimiento, de ahí me llamaron, ajá, como a la 1 de la mañana, una voz así finita, Isaías. ¿Qué dije? A la 1 de la mañana me puse, pues, se lo juro, doctor. ¿Era una voz masculina o una voz femenina? Una voz así masculina. Yo dije, ah, ¿qué? Claro. ¿Qué? ¿A, sí, esta hora? ¿Quién me llama? Mi nombre. Entonces yo llamé a mi gente, pusimos bala en boca, las armas, y nos fuimos a chequear todo. Hemos prendido la linterna, nadie. Y eso fue la primera vez. Y la segunda vez, usted se debe acordar cuando inauguraron esta cevichería en la Avenida La Paz, el Jíbaro. Claro, el Jíbaro, yo ahí celebré yo mis 18 años. Ahí está, el Jíbaro. La primera vez que conocía en mi vida, comí una jalea, ¿no? ¿Qué, claro, era una jalea? Una jalea al compás de la música de Pedro Navaja. Ahí tenían que ir así, temprano. Doctor, nosotros hemos sido los primeros en llegar, porque ahí hay mucha gente ya, pues. Hemos ido con, claro, una familia, un compañero de trabajo también en mi promoción, con sus hermanas, su papá, todos nos hemos sentado. Hemos sido los primeros. 11 a las 12 del día. Entramos, lo saludamos al señor ahí de la casa, nos hemos sentado, ha venido el señor con el menú, como lo he pedido, pero no había nadie. Entonces desde la puerta me llaman, Isaías, la misma voz. Todos, inclusive la señora, mi promoción, sus hijas. ¿Escucharon? Todos voltearon para ver quién era, ¿no? Yo me paro y me voy hasta afuera del señor. Le digo, señor, ahorita acaban de llamarme. No, me dice, no hay nadie. Todos habían escuchado. ¿Eh? No es como decirle, yo no me escuché. Todos voltearon. Y yo le pregunté a mi madre una vez, me dice, no, puede ser tu ángel la guarda, no sé. Pero ese misterio, usted que es un experto en eso, ¿a qué se debe, doctor? Mira, don Isaías, a mí mi abuelito, don Esteban Montes Peña, me decía, si a ti estás en un lugar desolado y te llaman, no voltees, me decía. No voltees. Siempre se hablaba de que son malos espíritus, que uno debe voltear y todo eso, ¿no? Al contrario de lo que, bueno, mi abuelo decía eso, ¿no? Decía, vete con Dios, te perdono. Vete con Dios, te perdono. O sea, parece de que este tema de que uno lo llaman por su nombre no son espíritus positivos, ¿no? Si no son de los digamos, ¿no? No, pues, no, y son, uno simplemente no debe hacer caso y... No debe ser, mi abuelo, eso, ¿no? Me decía mi mamá también, pues. También, claro, sí, es una tradición muy, muy antigua. Ahora, don Isaías, aprovecho que estoy conversando con usted. Sí. Me ha hecho recordar este misterio de los famosos tres aviones, o tres o cuatro aviones A-37... que desaparecieron, ¿no? Mire, doctor, o sea, yo, ¿qué, nosotros, qué todo eso? Mire, nosotros antes, cuando esta en Arequipa se estaba formando esta, ¿no? La base, ¿no? Habían estos aviones, ¿no? Entonces íbamos en comisiones, porque eran nosotros diferentes comisiones para estar ahí, ¿no? Resguardando la seguridad. Don Isaías, disculpe que le interrumpa. Sí. Tenemos que hacer en estos momentos pasar al otro bloque. Le pido que me acompañe, por favor, para continuar, porque quiero ávidamente conversar con usted y que nos cuente tantos misterios que hay en el ámbito militar. Y este es uno de ellos que yo creo que es muy interesante, que de repente muchas personas no conocen, ¿no? Así que vamos a, en la próxima secuencia, vamos a conversar acerca, con don Isaías, acerca de este misterio. Tres o cuatro aviones desaparecieron, se hicieron humo, nunca aparecieron, ni los aviones ni los pilotos, ¿no? ¿Qué es lo que sucedió? Con esto vamos a regresar aquí, y no estamos solos, a través de RPP, La Voz del Perú, y esperamos sus llamadas, ¿eh? Ya regresamos. RPP,
La Voz del Perú. Bien, queridos amigos, estamos con sus tan interesantes historias, con sus encuentros con lo desconocido. Estamos en comunicación con don Isaías de Surco. Don Isaías, nos quedamos en el tema de este incidente tan extraño, enigmático, ¿no? Que han pasado ya, no sé, más de 20 años, de la desaparición de 3 o 4 aviones de la Fuerza Aérea. Y quedó pues en el más profundo de los misterios, ¿no? Más, doctor, cerca de más o menos, yo había salido, yo me había dado en el año 79, eso sucedió ya. Más o menos en el 81, 82, más okay, o menos, okay. Claro. Ya. Entonces, como le digo, ¿no? Estábamos formando todavía esa recién la base La Joya y teníamos de comisiones había esos aviones, estaban de comisiones, claro. Por la zona fronteriza, porque estamos cerca, sí. Tacna y Chile, o sea, la zona fronteriza, ¿no? Claro, entonces, claro, toda unidad que los aviones salen a hacer su plan de vuelo, ¿no? Su entrenamiento, plan de vuelo, y, ¿no? Y como, ¿no? Su práctica y todo, ¿no? Entonces, despegaron de la base tres aviones A-37B y para incluirlo de todo, el jefe de la porque son tres aviones y el que va adelante es el ¿cómo podría decirle? No, el guía, el aguilú. ¿En cada avión cuántos pilotos había en cada avión, don Isaías? 6, pero el uno iba solo, los dos iban, o sea, el A-37 es para 2 personas, instructor, okay. Y copiloto, claro. Instructor y el otro el alumno piloto, pero iba, claro. Uno el uno adelante y dos iban los, ya. Mejores, escúchenme, los pilotos, sí. Que iban eran los mejores pilotos en A-37B, los, ya. Mejores. El A-37B era un avión caza, era... Es un avión antiguerrilla, es un avión, ya. Pequeño, pero es antiguerrilla, que tiene varias capacidades. Claro. ¿No? Se usaba normalmente, sí. Los hemos usado en la zona del narcotráfico, cuando fue, estábamos en el Alto Guayas, un avión casi interceptor, de buen rendimiento. Entonces salieron a hacer su patrullaje, un patrullaje normal, ¿no? Como todo, toda salida, un avión que salen a hacer sus vuelos y por acá. Salieron los tres, como le dije, los mejores pilotos. En cada avión iban 6 personas, 6 pilotos. Son dos. Ah, ya, 2, 4, 6. Ah, ya, era. Ok, perfecto, ya lo tengo. Pero un avión iba con un solo piloto y los demás, okay. Dos. Claro, eran 5 personas. Entonces, ni cómo decir que, bueno, pues el tiempo estaba, como le decimos nosotros, cabo. Cabo, claro, significa cabo. Que el tiempo está, sí, 100% cabo. Bueno. Buen tiempo, sí, sí, sí. No había problemas de lluvia, ni neblina, ni nada. Ajá. Entonces los aviones salen, el radar ni bien sale, te va siguiendo, te va haciendo las coordenadas, te va diciendo, te va, claro. Chequeando, todo, ¿no? Y sabiendo nosotros, sin salirnos del margen territorial, porque tú sabes, claro. Que esos aviones por la rapidez en un momento están en Tacna y ¡boom! Claro. Pueden cruzar la frontera. Para evitar eso, sí. ¿No? Cruzar la frontera y que haya protesta entre dos países, mire que aviones peruanos, claro. Cruzaron. No, no sabía, los pilotos son expertos. Claro. Entonces, el vuelo de esos aviones, pues por decir, vamos a volar 40 minutos, ¿no? Y de ahí retornamos a nuestra, sí. Base, ¿no? Sí. Salen los aviones y como a los 15, 25 minutos se pierden de la pantalla de radar. Se pierden, ya, y nosotros por conocimiento de aviación, avión, uh-huh. Que se pierde, que sale de una pantalla de radar, que se pierde, casi es por seguro que ese avión se ha caído, se ha estrellado. Sí, porque toda la mayoría de los aviones que ustedes escucharon, los accidentes que se han caído, se caen, avión que usted se sale de la pantalla de radar y comienza a buscar, sí. Avión caído. Pero en este, sí. Caso no fue así. Salieron más aviones, hicieron la misma ruta, todo. Sí. Han volado toda la zona.
Sí. Horas y horas, llegó la noche, el día siguiente se ha buscado día tras día y nunca se encontraron los aviones, hasta que se hizo la consulta al gobierno de Chile, pues no, porque de repente se han pasado y lo han derribado y los restos al menos para encontrarlo, para traerlos. Hasta ahorita, doctor, hasta ahora, nada. Como se ha pasado... Sí. No se sabe nada. Nada. ¿Qué ha pasado con esos? No encontraron aviones. Los restos. No se ha encontrado lo que es un metal. O sea, nada. Ni cómo decir, pues, si se cae al mar, si un avión cuando un avión se cae, se estrella con el mar, es peor que estrellarse con la tierra, porque si el impacto es tan fuerte que el avión se desintegra, pero queda metal, pues queda ahí parte del motor, queda parte de esto. Aceite, flotando, nada. O sea, siempre, yo he estado en rescate de aviones cuando se han caído aviones de combate y iba a rescatar, pues no, lo que ha quedado el avión, bueno, los pilotos se han salvado, pues se han saltado por su paracaídas. Pero de estos aviones, hasta ahorita, bueno, enigma, ¿no?, de la comandancia, no sabemos, al menos yo ya estoy retirado, hasta que me retiré nunca he sabido. No se habló del tema tampoco. Nunca, no, el tema se habló, todos conocemos que los aviones desaparecieron, pero nunca, y sabemos que también nunca los encontramos. ¿A dónde no está? Chile. Bueno, había varias versiones o hipótesis, ¿no? Se hablaba de que el avión guía se estrelló con un cerro y los demás lo siguieron. O sea, otros que pasaron a Argentina ahí, o a Chile. Eso de que el avión guía, cuando el avión guía, el avión guía se estrella, los otros dos se llaman los aguiluchos. Los aguiluchos lo siguen y ¡pum! También se empotran. Así pasó en Piura. En Piura también se cayó, salieron tres aviones y estaban haciendo por la zona de Huancabamba, la sierra, por decir, con un tiempo malo, haciendo tipo nocturno, porque en un vuelo nocturno usted vuela solamente por radar, no vuela ya por visual. O sea, de noche no vuela visual, porque no ve nada, pero de día se vuela por visual y también vuela por la pantalla de radar, pero más visual, porque está con todo el día, pero de noche se vuela solamente por radar. Y se estrellaron un avión, se estrelló el guía y se estrellaron los dos. Pero si se hubieran estos se estrellaron, pero se le encontró, fueron, se rescataron los cadáveres. Pero desde acá, como dice usted, dice que dicen, según, que se estrelló consejo. Pero lo hubiéramos encontrado. Porque voló Chile, inclusive colaboró. Colaboraron todos para buscar esos aviones. Nunca más. Si hubiera caído conmigo en el mar, se hubiera encontrado, aunque sea esto, porque la marina, lo extraño. Todo. Hubo un astro de la marina, de la zona, del plan de vuelo que tenían los aviones ellos, todo eso se voló y nunca más. Hasta ahora. Ese es un gran enigma. Yo recuerdo que un programa de televisión hubo hace unos años atrás en que los familiares todavía que insistían que se deben investigaciones, pero al final pues aplica la ley de los 4 o 5 años de desaparición del cuerpo, de los cuerpos, y se da por muerto, pues, ¿no? Se da por muerto. Una pena, porque ¿qué fue? Ahí entra ya cuando no se encuentran razones, digamos, racionales, ya empieza la especulación, pues, ¿no? De que hubo un contacto extraterrestre, de que hubo atravesaron un portal. No sabemos. Pero porque no hay prueba de nada. No hay prueba de nada. Que de repente una nave nodriza los cató, los jaló. Hay casos, yo le cuento, hay casos de pilotos que reportan encuentros con ovnis y de repente desaparecen. Pero hay un antecedente. Bueno, lo de Santa María, sí. Lo de Santa María cuando salió... No, de todas maneras. Y los aviones, cuando ellos se encuentran con la luz, con esta luz... Claro. Que giraba a gran velocidad, y ellos... se encuentran con el OVNI, ellos le piden, pues no, se comunican, porque ellos tienen comunicaciones con el otro piloto, con la nave, y le dicen internacionalmente, le hacen las señales, pero nada. Entonces ellos piden autorización a la base. Lo que hacen ellos es,
arman los cañones, son unos cañones inmensos de 30 milímetros, arman los cañones y le dan la orden, dispárenle, pues, porque así es, se hacen todos los trámites internacionales y se dispara. Sí. Y han disparado, le han metido como 20, 30 buses, ¿ah? No, fueron los 68 buses. Bueno, 68 buses. Y no le caían, rebotaban. Nada, tenían un escudo protector. Sí, eso es lo que dicen, que tienen un escudo protector. Pero como le digo, de los aviones que se perdieron, yo hasta que salí, hasta si usted hasta ahora sigue la historia y dice, no se sabe, porque ni el actual jefe que está ahorita, bueno, todavía no estaría ni en la escuela, ¿no? Porque se han pasado como 40 años. No saben, no sabemos, porque si hubiéramos encontrado algo, aunque sea un rastro de lata, algo, acá se cayó. Ahora, eso se suma a otros misterios, ¿no? Aéreos, no sé si usted sabe, el caso del comandante, el capitán Ernesto Arancibia Linares, ¿no? Arancibia Linares, algo así he escuchado de él. Del año 58, pero, un caso que yo investigué a fondo, de un encuentro de un capitán en su avión P-37, creo que era, y tuvo un encuentro con seres, y conversó con ellos, y le dieron información tecnológica, ¿no? Y en esa época estaba el coronel Eguren en la base de Piura. Uh-huh. Estamos hablando de la década del 50. Del 50. Arancibia era un campeón en vuelo acrobático. Así, ¿no? Y yo conversé con él. No sé si usted estaba en la época trabajando, colaborando con la FA, cuando nosotros ahora en los años 78, 79, 80, se formó también unos pilotos que eran extraordinarios, que le decían los cuatro sases. Ya. No. Yo estuve del año 2002 al 2006. Ya, bueno. Ahora, bueno, hay mucho doctor, que conversar. Quería hacerles una pregunta más antes que cortemos. Sí. Se dicen me la hace en el próximo bloque, porque nos hemos pasado. Ya estamos al bloque final, me la hace rapidita, entonces ahí la puedo absorber y seguimos conversando, no hay ningún problema, ¿ok? Listo, seguimos con don Isaías y con su llamada, ¿no? Aprovechemos los últimos minutos del programa en el próximo bloque. Ya en el PP, la voz del Perú, estamos ya en el bloque final de esta edición del sábado. Vamos a repetir los teléfonos antes de terminar la conversación con don Isaías al 01212-4100, 01212-7165 y al 0800-3140, este último en la línea gratuita para diferentes provincias o regiones. Muy bien, don Isaías, ya para terminar nuestra tan interesante conversación, le estaba preguntando acerca de un caso, no sé si de repente usted tuvo conocimiento, de un caso, de una historia de Freddy Morán, ¿no? Él fue el piloto de la Fuerza Aérea. Sí. El avión se perdió en el Triángulo de las Bermudas, él lo documentó en un libro, gran amigo Freddy Morán, y al regresar el avión, porque logró salir de ese trance de una zona extraña, difícil, el Triángulo de Bermudas, extraña, ¿no? Desapareció para siempre. ¿Sí? Nunca más encontraron al avión, y se salvó por un pelito don Freddy Morán, porque se bajó a última hora del avión, ¿no? Entonces, es un caso también, pues, francamente, alucinante, ¿no? Y yo le quiero contar de que yo después me enteré, es un dato que nadie, muy poca gente sabe, que me contó a mí una hipnotista, una experta en regresiones, que le hizo una regresión a Freddy Morán para que él se acuerde de cosas que no se acordaba, ¿no? Durante el vuelo. Y todo apunta, pero eso habría que verificar, ¿eh? Hay que verificar. Un saludo para don Freddy Morán. Don Freddy, si está escuchándome, quiero conversar con usted, tratemos de comunicarnos. Pero todo apunta, ¿se acuerda lo que me comentó esta doctora, ¿no? Que hacía regresión, que él tuvo un encuentro extraterrestre. Pero bueno, eso está, ha quedado ahí, es cuestión de verificarlo, pero son esos enigmas, pues, que a nivel mundial la aviación los tiene, y también, cómo no, nuestra aviación también, pues, ¿no? Bueno, doctor, yo le quería hacer la última pregunta para Gordán, sobre lo que dijo el expresidente de los Estados Unidos para este año sobre los famosos expedientes X. ¿Se va a abrir eso? Sí. ¿Se va a saber ya sobre los famosos expedientes? Bueno, yo estuve...
Sí, yo estuve en Washington el día que se entregó el informe. No, esto empezó, inclusive la historia es un poco más antigua, empezó en diciembre del 2020 con Trump. Con Trump, por eso lo digo, con Donald Trump. Claro, con Donald Trump. Él dio la orden ejecutiva. Que seis meses, en junio de este año, el director de inteligencia de la fuerza del gobierno norteamericano entregar un informe a un comité del Congreso. Yo estuve ese 25 de junio. Estuve en Washington justamente, porque esto fue a las 3 de la tarde, yo estuve ahí haciendo una nota sobre este tema. Y sí, si uno lee el informe, o sea, es contundente, ¿no? O sea, en breves palabras, lo que dice ahí es de que existen fenómenos, tecnología de origen desconocido que circulan en los cielos de los Estados Unidos, que son, dicho sea de paso, los cielos más vigilados del mundo, ¿no? Pero sí, tecnología no conocida. Claro, en el informe ellos aluden que podría ser de potencias rivales, podría ser, pero que las performance aeronáutica que tienen supera todo lo conocido. Y por lo tanto, ellos sugieren, ¿no?, que se disponga una partida presupuestal para analizar el tema y que esto inclusive incluya a científicos del más alto renombre. O sea, lo que está diciendo ahí, hay un reconocimiento tácito, don Isaías, del fenómeno OVNI, ¿eh? Un reconocimiento, y que sean el mundo científico que lo investigue, ¿no? Un poco para desplazar a los que durante muchos años hemos sido los que nos hemos investigado esto, de las personas un poco de manera amateur, hay que decirlo, pero que hicieron su chamba, su trabajo, ¿no? Pero es esto. Entonces, dentro de eso está lo que usted dice, la posibilidad de abrir, que ya se han abierto muchos, ¿ah? Los expedientes secretos X, que tal como usted los llama, de acuerdo a la serie de televisión, ¿no? Y también comentan que, bueno, en esa gran base que tiene, no me acuerdo el nombre, la base más grande que tiene Estados Unidos, según, bueno, lo que dicen, no hay nada, bueno, yo no puedo constatar, ¿no?, que hace muchos años, ¿no?, se estrelló un OVNI, y ellos tienen yo le puedo decir de que... Usted como profesional, ¿tienen seres ellos actualmente? Sí, ¿tienen? Sí lo tienen. ¿Es verdad para eso, doctor? Para mí es totalmente real, ¿no? Y es real. Y yo le cuento una anécdota rapidito, ¿no? Yo conversé con un investigador de fenómeno OVNI en un congreso en los Estados Unidos. Él me dijo lo siguiente, me contó lo siguiente. Me dijo... Y hay otra anécdota, pero ya no nos va a alcanzar el tiempo, que se refiere al presidente Odría, pero ya le hablaré de repente mañana, se lo cuento. Este investigador norteamericano me dijo, mire, otro Choy, yo investigo el tema OVNI y porque mi padrino era coronel de la Fuerza Aérea y él trabajó en el Área 51, esta supuesta área base, ¿no?, en Nevada, donde supuestamente hay OVNIs y extraterrestres, ¿no? Y él me contó en su lecho de muerte, ¿no?, era mi padrino, me dijo, mire, hijado, te voy a contar, ¿no? Yo trabajé en el Área 51, ¿no? O sea, y yo trabajé más de 20 años ahí, era el coronel de la Fuerza Aérea. Yo no he visto ni un OVNI ni un extraterrestre en la base. Eso es lo que dijo, ¿no? Pero, ¿qué pasaba? Yo almorzaba todos los días y comía todos los días con todo el personal de la base. Y ahí cuando uno está comiendo, está compartiendo la cena, el almuerzo, se hacen amigos, pues, ¿no? Conversan. Y ahí en la conversación le contaron varios... miembros del personal, porque ahí hay segmentado, un grupo que trabaja en un área, otro, y le contaron que sí, o sea, ellos habían visto naves extraterrestres estrelladas, la más chancadita, la de Roswell, y seres extraterrestres, ¿no? Eso le contó este coronel a este investigador, y este investigador me contó a mí, ¿no? O sea, de eso hay mucha información que ha trascendido, pero bueno, ya conversaremos de eso. Don Isaías, un fuerte abrazo, muchas gracias por haber intervenido y vamos a estar en contacto, cómo no. Bien, queridos amigos, estamos llegando a la parte final del programa. Quiero invitarlos a un evento que estamos organizando, se llama Hombres de Negro en el Perú. Vamos a contarles todas las experiencias que hemos tenido con este tema. Es un caso que nosotros no hemos tratado, no está en YouTube, no está en las redes, ni siquiera en mi programa, pero vamos a revelar estos encuentros con hombres de negro
y esto va a ser el día jueves 30 de septiembre en Tepán, que es un restobar que queda en Pueblo Libre. Toda la información y toda la venta de los tickets está en mis redes sociales. Pueden entrar a Perú Misterio todo junto, pueden entrar a mi Instagram, @ Anthony Choi Oficial. Así que, ya saben, están todos invitados este jueves 30 a Hombres de Negro en el Perú, este show presencial que voy a dar para todos mis seguidores. Muy bien, ya no hay tiempo para más. Quiero agradecerles y decirles que el día de mañana también tenemos un tema muy importante, que justamente lo vamos a tratar el día de mañana. Te lo digo rápidamente. Al norte de California, en la montaña Cascada, existe una majestuosa montaña del cual se afirma ocurre una serie de extraños fenómenos: luces en los cielos, presencia de civilizaciones intraterrenas. ¿Qué hay de realidad más allá de las visiones esotéricas? El misterioso Monte Shasta, bases extraterrestres en el interior de las montañas, es lo que trataremos el día de mañana. No se lo pierdan. Mientras tanto, solamente me queda decirles: expandan sus conciencias, abran sus corazones y no se olviden, vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Vigilen los cielos. Aquí.